La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola, buenas noches. ¿Tienes hambre? ¿Estás comiendo? ¿Estás muy flaca? ¿Cómo es? ¿Quién está flaca? ¿Quién está flaca? Magdalena. Darle de comer. ¿Magdalena? Magdalena, está gorda, Magdalena. Bueno, amigos, buenas noches y bienvenidos a Obra Total. Miguel Óscar Menasa, Obra Total. Aquí armando el lío, señores. Estamos armando el lío. Porque acaba de llegar, miren lo que acaba de llegar. Aquí tenemos de imprenta, recién llegado de imprenta. Es un poco pornográfica esa foto. Sí, muy pornográfica, Menasa. El verdadero viaje, fíjense. ¡Qué viaje que tiene Miguel Óscar Menasa! Aquí está Miguel Óscar Menasa. Estamos tan contentos, estamos un poco... Es que, señora y señores, este año no se puede ir de vacaciones y de viaje, porque hacemos el verdadero viaje. Hacemos el verdadero viaje. Así que, como claro, nosotros no estamos sintiendo mucho eso de no poder viajar porque estamos viajando todo el día. Para nada. En nuestra pequeña barquita de papel. Aquí tienen, el verdadero viaje, recién llegado a imprenta. Súper contentos. En la editorial Grupo Cero lo pueden encontrar. Y ahora vamos a seguir leyendo Cuaderno de Notas. Cuaderno de Notas. Que es el próximo libro que va a publicar don Miguel Óscar Menasa. No soy yo el que lo escribe. ¡Él! Son todos libros dictados por mis amigos los extraterrestres. Ahí está el secreto. Preséntamelo. Buenas noches desde Bilbao, poetas y psicoanalistas, dice Sergio Macués. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Sergio. Y Pilar Rojas lo está viendo. Hola, Pilar. Bueno, por tanto, Cuaderno de Notas es lo que leemos hoy. Tenéis lecturas anteriores aquí, en el Facebook de Miguel Óscar Menasa. Y vamos a seguir porque hay que enviar el libro a imprenta y estamos haciendo esa actividad. Clemence Lonis manda un corazón multicolor. ¿Quién? Clemence Lonis. ¿Dónde está? Lonis. Esta es francesa, esta francesa. Ahí está, ahí está. Bueno. Un corazón de dos colores. De multicolor. Pilar Rojas dice buenas noches a todos. ¿Quién? Pilar Rojas. Hola, Pilar. Hola. Ten cuidado que acabo una frase para ti, ¿eh? ¿Qué dice? Dice, Cultura Grupo Cero, se debe producir un programa cultural para un año mínimo, lo ideal serían 2 años. Escuchate, Clemón. ¿Cómo, cómo? Cultura Grupo Cero. Hay que preparar un programa cultural que dure 2 años. Saber, tal día tal cosa, tal día tal cosa, tal día tal cosa, tal... Con una programación. ¿A qué pase? Eso estaría genial. ¿Qué? Sí. Estaría genial. ¿Viste? No. Porque ya lo estamos haciendo. Para la difusión sería fabuloso. Claro. Un programa cultural. De 2 años. Sabiendo qué fecha, qué actividad hay. Claro, y hacemos una revistita y dura para 2 años. Claro, y es para contactos internacionales, para invitar gente, para que organicen sus viajes. Para organizar los eventos. Muy bien. Sí, pues bueno, ahora vamos a invitar a los franceses, a los italianos. Sí, pero se pueden conectar, no hace falta que viajen, ¿no? Digo que con los eventos virtuales que estamos haciendo, que cada vez son más numerosos, ¿no? Genial, genial. Y cuando estemos allá arriba, pues claro, allí no podrán venir. Bueno. A donde el Marte va a estar. Ajá. Sí. O más allá. O más allá. Algo me doy cuenta. 10 personas con deseo, disciplinadas, con mucha energía para aprender y que ganen dinero con lo que aprendan. Esta situación es muy productiva. Mira, queremos 10 solo. 10 personas con deseo, disciplinadas, con mucha energía para aprender y que ganen dinero con lo que aprendan. Esa situación es muy productiva. Casi, casi, casi. Yacintia saluda. Hola, buenas tardes. Hola. Más que 50 personas a su aire, egoístas, que no pueden dar a nadie, a ningún integrante, pero tampoco a la escuela.
haraganes que creen que leyendo una vez el texto, teórico o productivo, saben algo del texto. No conocen el texto y es tan incorrecto su pensamiento que al creer conocerlo no leen más el texto. Cuando les toca dar el mismo tema, tampoco leen el texto. Dan la segunda clase repasando la propia clase de hace un año. Que vayan presos. No aceptan haber cambiado algo. No aceptan que a pesar de sus sentimientos, algo deben haber aprendido. Siempre son iguales a sí mismos. No sirven para nada. Y cuando están con una mujer o con los amigos de su juventud, los engañan. Les dicen que fue sin haber recibido ayuda de nadie, que nadie les enseñó nada. Todo lo hizo él solito. Las mujeres y los amigos no le creen. Así se va quedando solo y un poco tonto. Pero eso era lo que quería, lo único que deseaba, que lo dejaran solo, tranquilo, recordando su infancia. El rosal del patio, los pechos turgentes de la madre y el castigo casi diario de su padre. No amaron a nadie y son prepotentes, déspotas, menos con sus recuerdos. Todo su amor, toda su delicadeza es para su madre maltratada y para su padre maltratador. La perestroika. La perestroika. Dice Francisco Carrasco Marchal, hasta el infinito. Y JM lo está viendo. Bueno, JM escribe. Las mujeres solo aman a los hombres que son capaces de pensarlas. Y aunque no puedan, tratan de comprenderlas. Chicos, ojo, las mujeres solo aman a los hombres que son capaces de pensarlas y aunque no puedan, tratan de comprenderlas. ¿Cómo puede ser que aún exista gente que solo puede dar si se lo devuelven? Y claro, con esos pensamientos nunca da nada y nunca recibe nada. Las personas que dan sin esperar recibir son las que más reciben. Y de eso, el ejemplo más notable soy yo mismo. No estamos en contra de la Iglesia, todo lo contrario. Estamos con el cristianismo que muy bien dirige el Papa Francisco. Resumiendo, estamos en contra de la prostitución infantil. En contra de los pederastas. Resumiendo. En Estados Unidos muere joven negro desarmado y con las manos en alto. Un policía blanco le disparó 6 tiros, 2 en la cabeza. JM dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y Laura López dice, fantástico, enhorabuena por el nuevo libro y por su escritura, menaza que con tanta luz nos ilumina. Y Amelia Díez dice, la mujer a la poesía. Bueno, dice... ¿Sí, es 8 de marzo? Yo soy de marzo. Muy bien, ¿eh? El 8 de marzo. El 8 de marzo. Ay, perdón, que entendí. El taekwondo. ¿Qué dices? En vez del 8 de marzo, el 8 de marzo. El 8. Porque la verdad que están montando una, qué insistencia en lo de querer salir a la calle, pero por favor. Bueno. Sí, pones más un recital de la mujer. Sí, claro, sí. Claro. ¿No? Por lo menos. ¿Es el domingo? ¿Cuándo es? No, el lunes. Bueno, sí, ya. El próximo. El lunes yo no estoy. El próximo lunes es 8. Ah.
Hay celebraciones también la víspera, digo, el domingo. Día pues en Poetas Despiertos podemos hacer una especial mujer. Sí, una manifestación. Sí. Una manifestación. Ah, sí. Bueno, Laura aquí se ríe, dice JM viva el 8M y Carla Torres saluda, hola. Bueno, a ver, entonces. Tengo que poder con lo que ya está escrito y no está publicado. Y con lo publicado tengo que poder otra cosa. Muy bien. Ya sabía. No es conveniente oponerse a los deseos. Traeme un poquito de agua. Cuando el sujeto no acepta tener deseo y reprime, el deseo se exterioriza y llama la atención del sujeto como enfermedad. Esto es muy común entre todo tipo de gente. Nadie, casi nadie, acepta que fue su deseo el que produjo el encuentro, y entonces reprime. Este sencillo motivo es el responsable de todos los enfermos psíquicos y más del 50% de las enfermedades orgánicas. Cáspitas. Cuando trabajan juntos el médico y el psicoanalista, las enfermedades duran la mitad de tiempo. Diego. Y en las enfermedades más graves casi no existen las recidivas. Enfermedades del colágeno, prevención del infarto de miocardio, obesidad, insomnio, drogodependencias, cáncer. El 70% de los trastornos del aparato genital de la mujer. El psicoanálisis es muy efectivo en los trastornos o problemas de la pareja. No enseña a amar, pero abre sus puertas. Es que esta celebración. Yo soy una mujer. Muy bien. Sí. Yo soy una mujer. El domingo, los poetas despiertos, podemos leer poesía. La mujer y yo. La mujer y yo. Eso más revolucionario que eso no hay nada. Hacemos escenitas. Las relaciones. 1. Las relaciones materno-filiales. 2. Las relaciones paterno-filiales. En muchas relaciones entre padres e hijos, el psicoanálisis ayuda a... En todas esas relaciones. También el psicoanálisis ayuda en la resolución de los problemas empresariales. Malestar en la dirección... Lucha por el poder, versiones contradictorias de los trabajadores, ocupen el rango que ocupen en la empresa. Pero la verdad de todo esto es que los directivos, más los empleados intermedios y los trabajadores, pueden hacer funcionar muy bien la empresa y producir un dinero inesperado. Pero esa misma unión, cuando se pone frente a los dueños de la empresa, puede destruirla en menos de 2 meses. A veces me pregunto seriamente, ¿qué hacer? Pero termino descartando toda idea por absurda. Me gustaría vencer al tiempo. Y al mismo momento comprendo que eso es imposible. Tal vez por saber que es imposible, persisto en la idea. No es que yo no pueda. Es que no se puede, que no puede nadie. Haber llegado hasta aquí me ha tranquilizado. Manejar el tiempo, ¿no? Claro, que nadie puede. Francisco dijo, viva el choch. Viva. El chocho. El choclo. El cho, punto suspensivo, no lo termino la palabra. El chou chou. Chou chou. Está Eustaquio Pérez, lo está viendo. Laura López y Josune Castellano Alarcón también lo están viendo. A veces este ya lo he entendido. ¡Qué vicios tan absurdos!
en estos años es como si el mundo vive como lo describió el teatro del absurdo. Vivimos como se describió en el teatro del absurdo, el mundo. La gente que me rodea no quiere darse cuenta de que si yo no sonrío, no podrán sonreír. A menos que puedan con mi poder, con mi escritura, con mi amor. Escribir poesía, eso sí que vale la pena. Eso es vida. No escribir poesía cuando uno sabe que sin escribir morirá antes, mucho antes, es una de las formas del suicidio. No pasar todos los cuadernos pertenece a la misma serie. No hay un gran hombre sin una mujer que así lo quiera. 25 de noviembre de 2016. Ha muerto el comandante y eso es casi una verdad a medias. No puede morir del todo un hombre que escribió la historia de todo un continente. Murió como murió Simón Bolívar, que el mismo comandante, 2 siglos después, encontró inteligente y vivo y con frases pensadas para la revolución. El trabajo debía ser un don y el fundamento de todos los cambios. La consigna era muy sencilla, unidos o dominados. Eso era todo. El comandante casi lo consigue. Espero con fervor que algunos hayan aprendido a bailar y seguiremos marchando hacia adelante, a hablar y bailar como el comandante mismo para seguir por la senda de la historia. El comandante inició un camino y no pudieron pararle, y nos dejó una herencia para todo el pueblo americano, y esta vez no pudieron detenerle. Ya hay un camino nuestro que el comandante marcó, y sus pasos primeros marcan el rumbo. El camino es nuestro, sigamos por él, y el rumbo lo marcan sus pasos firmes. ¿Comandante se refiere a Fidel Castro? No, a Hugo Chávez. ¿A Hugo Chávez? ¿A quién? A Chávez. ¿Ah, sí? A mí me pareció. Sí. Bueno, sí. No, es Chávez, la bolivariana, sí, es Chávez. Sí, sí. Por Bolívar, sí. Yo pensé que era por Fidel. Sí, fue Chávez. Bueno, dale, sí, puede ser, dale. Dice Francisco Carrasco, la mujer y yo, poesía viva. A veces pienso que no estoy capacitado para dirigir, pero se me pasa en unos minutos. Cuando me siento capacitado, la idea no me abandona, y lo peor, yo no puedo abandonar la idea. Antes de que pasara una hora, ya había resuelto. Haría mi trabajo como había contratado, y la idea la llevaría conmigo. Mi trabajo era necesario, y mucho, para mí. En cuanto a la idea que no podía separarme, ella la llevaría todo el tiempo conmigo. Que no podía separarme de ella, la llevaría todo el tiempo conmigo. Le daré tanto amor que tendrá fuertes deseos de ser útil en alguno de mis proyectos. La idea se une a otras ideas y me prometen que todas juntas podrán hacer funcionar muy bien alguno de mis negocios. Poesía, escritura, taller de poesía, recitales, lectura de prosa poética y relatos. Mirá el negocio que quiere montar. Pintura, exposiciones, taller de pintura. La técnica es algo que tiene que construir cada integrante del taller. En realidad, el coordinador se ocupa de interpretar las inhibiciones, la represión y todos aquellos factores que frenen la creación. Lo primero que se debe incorporar es déjese llevar. Cada integrante tiene lienzos, pinturas, pinceles y espátulas, trementina, papel para limpiar los pinceles y hasta guantes de plástico. Ya está. Guantes de plástico. Los talleres de pintura funcionarán con 4 integrantes que pueden llegar a 8. Y el coordinador tiene que estar presente mientras pintamos. El coordinador también puede pintar. Los cuadros, una vez secos,
se los lleva a su casa cada uno. Y cuando se puedan seleccionar 30 cuadros de uno o 10 cuadros de tres, se expone. 15 cuadros de dos. ¿Qué es eso? Un móvil. ¿Quién se llama? Desconocido. Bueno, dale. Visitas a exposiciones de la edad pictórica de los integrantes. ¿Cómo? Visitas a exposiciones de la edad pictórica de los integrantes. Mira, mira. Después de cada visita, se escribirán una o dos páginas hablando de los cuadros que se vieron. Ay, Dios mío. Visitas a grandes pintores. Habrá que visitar algún museo. Tal vez estoy esperando que un torbellino cantor salte de mi pecho e invada mi vida. Tener mi propio torbellino también es una ilusión. ¿Tener? Tener mi propio torbellino también es una ilusión. La gente me dice que todo el mundo está enamorado de mí, hasta los chicos. Yo no me doy cuenta. A mi edad, trabajar como trabajo debe ser porque nadie me quiere bien. Y todo el mundo me utiliza, también los chicos. Una exagerada piedad le fue llevando a la miseria. Cada vez que comprobaba su piedad, estropeaba un poco más su vida. A las mujeres que se quedan al lado mío, yo les permito casi todo. Que lo hagan o que no lo hagan no es mi problema, pero yo se lo permito. Tener o producir mucho dinero no es traición, pero cambiar de clase es traición. Y estas palabras son de mi madre, y a mí me gustaría tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que yo quiero para mí al cumplir mis 70 años? 70. ¿Cómo quiero vivir? Primero me gustaría, por un tiempo, desligarme de mis responsabilidades cotidianas. Que del dinero y su administración se ocupen otros. Me hará mucho bien. Menasa, no seas boludo. Lo que tú quieres hacer es imposible. Y además, si a nadie se le ocurrió nunca, debe ser una cosa mala o, al menos, peligrosa. ¿De qué estás hablando? Sencillo. En cualquier tipo de maestría o asesoramiento, está absolutamente prohibido querer cambiar a las personas para que vivan como a nosotros nos gusta. En nuestra tarea, la tendencia a cambiar a la gente en lugar de psicoanalizarla debería estar reprimida de manera primordial. ¿Alguien quiere leer? Sí, a ver. En bilingüe, ¿eh? Reprimida de manera primordial. Qué buena. No quiere, y si no quiere, todo es imposible. La parejita me parece que no tiene arreglo. Ella está triste de más y él perdió la mitad de su trabajo. Odia a su mujer, de la cual quiere separarse, o matarla porque no pudieron quedar embarazados. Él dice, ella no me dio nada, y se refiere al no embarazo. Como si el hombre no tuviera nada que ver en el embarazo. Cuando me pagan bien y a tiempo, soy más inteligente, más eficaz. Fútbol y psicoanálisis, poesía y flamenco, psicoanálisis de pareja, teoría psicoanalítica, taller de pintura, taller de poesía, enfermedades psicosomáticas, frases para escribir, frases para amar, las frases del deseo, frases para la comida, la política, la guerra, el crimen. Psicoanálisis de pareja. Hace algo más de 40 años, las parejas llegaban para mejorar, es decir, dispuestos a los cambios que produciría el psicoanálisis en su vida, en sus amores, en sus trabajos. Hace 40 años. Hoy día... No. Estoy un poco perdido en el relato. No sé claramente lo que quiero contar, pero a veces en los diálogos aparece la teoría y la poesía, y ahí me siento feliz. A mí me parece que tengo que planificar algo lo que quiero contar.
algo así como las generalidades del argumento. El resto no es muy difícil. Psicoanalista. Tiene muchas conversaciones con pacientes diferentes. Nació en un barrio y luego estudió medicina en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. 3 años antes de terminar la carrera de medicina, trabajaba de psicoanalista y escribía. Mantenía relaciones poco comprometidas con 5 mujeres. El protagonista se siente solo. Ella nació y vivió un tiempo en un pueblito a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, capital. Era buena, algo ingenua y verdaderamente maravillosa. Solo recordaba lo bueno, lo malo lo olvidaba. Recibí su presencia a sus 20 años y yo 27 años. Le gustaba mucho la poesía. Yo la enamoré recitándola mis versos. Ella pintaba, dibujaba, tocaba la guitarra. Hacía teatro. Hubo días que cantó hasta la madrugada cuando hacíamos el amor. Ella ponía el disco de los Rolling y llevaba el compás a la perfección y yo la seguía. Bailar, a veces, bailábamos. Algún tango, alguna música ligera, pero haciendo el amor, repasábamos la historia de la música. Tal vez tenga que aprender a gozar, ¿por qué no? Tal vez. O al menos preguntarme qué entiendo por gozar, y ahí me pierdo porque son miles de personas, de cosas, de situaciones las que me hacen gozar. Pero ¿qué entiendo por gozar? El goce es lo más efímero de todo lo que me pasa. Milena, 45 años. Asunción, 40 años. 20 años de relación sin darse cuenta. Se matan una a la otra en una pelea porque discutían quién había aportado más a la relación. No tengo que pensar en la moral o en el que dirán. Tengo que descubrir ese fenómeno. Cuando una quiere una relación especial, única, para que eso fuera posible, creíble, primero tuve que separarlas. Mujer de 52 años, especialista en los sistemas musculares y óseo. Un genio. Desarrollar. Está muy enamorada, así dice ella, del prestamista, con quien convive desde hace 30 años, desde sus 22 años. Esa es una película. Sí. A desarrollar. Mujer de 50 años. Conoció a la mujer de 52 años en el hospital y al prestamista porque le tuvo que pedir dinero. El sentimiento amoroso con ella y el prestamista no tenía límites. Decía, a ella le debo la belleza y a él le debo el pan. ¿Por qué no puedo amarles con intensidad? A ver, ¿por qué? Con el resto de la humanidad era altanera, pero tenía por qué. En el mundo era una mujer libre, si no fuera por la relación amorosa con la pareja. Mujer de 40 años. Se lleva muy bien con muchos hombres, pero vive sola. Nunca dice dónde va ni de dónde viene. Y si le preguntan, se pone furiosa. Le gustan los hombres más jóvenes que ella, a excepción del prestamista. La realidad se transforma con la escritura y se desrealiza. La relación con el prestamista es como si no existiera. Todas las mujeres que se relacionaban con él convivían o estaban enamoradas de otros hombres. Así dicho, suena inmoral. Bueno, pequeña, yo no soy exactamente un hombre. Soy como un faro. Siempre un faro. Faro. Un faro. ¿Con? Con R. Un faro. 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 Sí, un fajo. No un faro. Un faro, no, un faro. Soy como un faro que ilumina. Siempre en el mismo lugar, indicando la dirección correcta. ¿Y nunca se equivoca? Con mi vida sí me equivoco, pero con la vida de la gente nunca me equivoco. ¿Nunca? ¿Quiere probar?
Ya probé. Usted se equivocó conmigo. Yo no sé por qué. ¿Me tiene confianza? Si ni me conoce. Tú me pediste que te tuviera confianza. Y yo te tengo confianza, pero no te investigo. La señorita, 31 años. Y el señor, 70 años. La señorita lo va llevando al señor por prácticas sexuales desconocidas por él, impensables con su mujer o alguna amante, siempre alguna amiga de su mujer. A medida que se va esclavizando al goce que le proporciona la señorita, su vida va cambiando, ni él mismo puede reconocerse. La gente en general puede morir después de los 100 años, pero se empiezan a morir a mi edad. El juego es muy peligroso, y hablaré algún día, hablaré todo lo peligroso que es el juego. Por momentos lo pienso, realmente más peligroso que el sexo. El sexo se puede abandonar, reprimir. Bueno, el juego no se puede abandonar ni diluir, ni hacer como que no me pasa nada. Tres o cuatro psicoanalistas que además escriban para poder determinar por qué y para qué juega cada jugador. Colaboradores para el estudio del juego y el perfil de los jugadores. Entrevistas personales de al menos 25-30 preguntas. Libro sobre el juego y los jugadores, y también mi experiencia. Uno como médico, dos como psicoanalista. Afortunadamente, estoy vivo. Reglas para todo el mundo. Un psicoanalista, para poder trabajar bien, debe psicoanalizarse como mínimo 2 sesiones semanales de psicoanálisis personal, 1 hora semanal de supervisión aparte de los grupos. Debe pagar mensualmente una cuota de clínica a determinar y 300 euros para los gastos de la escuela, alquiler y otras situaciones. Vivir más, no para conseguir más. Vivir más años para poder gozar de lo ya conseguido. Poemas del mañana. ¿Sabes el poema del mañana, eh? Allí dice, poemas del mañana. Sí. Además de la antología de los poemas, prosas y ensayos publicados en el tiempo de los libros de poesía. Y además publicar pintura de los años que coincidan con la escritura. La poesía tiene el don de transformar todo lo que toca, y nosotros queremos ir por ese camino, para mostrarnos y mostrarles que cuando la poesía se acerca a los acontecimientos, la realidad tiembla, porque ha de ser modificada en el encuentro con la poesía. Hasta Freud llegó a decir que el psicoanálisis pasaría de siglo si conseguía montarse en la poesía. Hasta Einstein llegó a decir que sin imaginación no se podía producir el concepto. Cuando terminaron nuestros estudios en la Facultad de Medicina y comenzamos a andar el camino psicoanalítico, fuimos guiados por las palabras de estos enormes escritores. Hemos construido un nuevo campo, ya que Grupo Cero es poesía y psicoanálisis, desde 1971 con su primer manifiesto. A veces siento que escapo a mi edad, 76 años. Perdón. 76. ¿Pero qué sienten? A veces siento que escapo a mi edad, de las enfermedades, de la muerte. Pero claro, corriendo hacia adelante me encontraría con enfermedades y con la muerte. Así que a tranquilizarse, esperar que las cosas ocurran, prepararme para esos encuentros. Eso es todo. Cuando ella es feliz, yo soy feliz. Cuando ella está triste, yo también lo estoy. Y si estuviera por el camino equivocado, no creo que pueda cambiar de camino. Me tendré que conformar y hacerlo lo mejor posible. Ya no se puede volver atrás, así que hay que cuidar lo que se tiene, aunque te esclavice. Tendría que estar contento con la vida que llevo actualmente. He vivido sin ningún cuidado hasta los 73 años. Ahora, hasta yo me doy cuenta, necesito varios cuidados. Eso, si deseo vivir muchos años.
Estoy tratando de que la sabiduría de mis escritos me sirva para vivir más años. Tendría que dejar de hacer algunas cosas y en ese sentido puedo, pero poco. Menos mal que hago también cosas de cuidarme. A lo mejor ya estoy más sano de lo que pienso o siento. Tendría que poder entonces hacer la vida de un hombre casi sano. Que si no aparece el dinero, no habrá salud que cuidar. Vivir me gusta y me parece apasionante. Es verdad que mucha gente dice que me ama. Tal vez al solitario la vida le guste menos. No quiero trasladarme de un sitio a otro. Deseo quedarme aquí donde estoy. El resto será fácil para mí. Tendría que poder pensar y proyectar la relación con cada uno, mujer y hombre. ¿Qué hacer con cada uno o de a grupos? Pero ¿qué hacer? Más que elegir por mi gusto, elegir por mi conveniencia. Para decirlo sencillo, me conviene, no me conviene. Hoy día vale mucho más que me gusta o no me gusta. Y cuando ella me dijo llorando que no quería ser ni una madre ni una esposa, me di cuenta de lo que había ocurrido entre nosotros y estuve dispuesto a aumentar mis honorarios. Arrancar los sonidos más bellos de la vida, esa es mi función. El grupo cero es psicoanálisis en castellano y aún una novela abierta al amor, novela rosa. 72 años, es verdad, que además de follar bastante seguido, a mi edad no me permito divertirme o gozar con ninguna otra cosa. Podría tratarse de una enfermedad. El sueño del otro día, 18 del 2012, jueves a la noche, como un sueño de opresión, persecución, abandono, donde me quedo sin nada, ni cama, ni coche, ni acompañantes habituales, sin dinero y sin mis escritos. Lo primero que asocié me impidió seguir adelante. Me decía, estoy viejo, no seré yo el que ordenará cuadernos y pertenencias debido a mi muerte. Lo evidente es que ahora, 72 años, no puedo cambiar mucho, pero necesito cambiar. Sin crueldad no se puede vivir la vejez, que puede durar 30, 40 años. Y a mí me gustaría saber cuál es mi crueldad, que no la veo por ningún lado, sino sobre mí mismo. En palabras y poemas, ya nunca más podré ser joven, pero hasta la muerte pienso mantener todas las consignas de mi juventud para vivir. ¿Quién sigue? Bien, ¿eh? ¿Dónde estás? La primera hoja, la primera línea. Has cambiado, ¿no? Estaba buscando la frase. Buenas. La desgana general que me aqueja. La desgana general que me aqueja. No sé a qué atribuirla. Por ahí es una excusa para descargarme de alguna responsabilidad. Un hombre de 72 años que comienza a cantar en público no tiene nada que perder. Nada que perder y algo que ganar. Y eso se puede aplicar a todas las actividades. La verdad, la pura verdad, no sirve para envejecer. Todo el mundo tiene que ser engañado de mi verdadero estado, sobre todo cuando me encuentro bien. Cuando me encuentro bien, todo el mundo me utiliza para cualquier cosa y enseguidita me siento mal. Cuando hacemos el amor, tiemblas, y yo también, pero no nos damos cuenta de que el mundo tiembla también. El amor, más allá de los amantes,
se esparce como una luz y en todos los habitantes. Algo pude, pero bastante más lejos de lo que yo pretendía. Ha llegado la hora de cambiar para seguir. Establecer jerarquías, proyectos muy claros, indicaciones precisas. El resto, como mínimo, tiene que ser correcto. Elegir no por los sentimientos, sino por conocimiento, y siempre el mejor o el segundo mejor. Nadie tiene tanta razón y fuerza como para morirse cuando se le ocurra, ni para vivir de cualquier manera. Sin otros y sin leyes que regulen esas relaciones, no es posible casi nada. Vivir acompañado no es un consejo, es la única manera de vivir. La caída de las civilizaciones es una cuestión económica. Nada que ver con las personas, con el modo de vivir de los ciudadanos. ¿Qué cuestión? La caída de las civilizaciones es una cuestión económica. Nada que ver con las personas, con el modo de vivir de los ciudadanos. La perversión de los poderes está puesta en el dinero, su distribución. Por eso se derrumban civilizaciones y vidas. El mundo claramente se derrumba. Espero no derrumbarme con el mundo. Si me dedicara todo el tiempo a vivir, viviría muchos años. Trabajaría si es necesario. Follar lo justo. Escribir y publicar cuando venga. Pintar para vender los cuadros. Rodar los diálogos de los cuadernos que muchas veces parecen sesiones de psicoanálisis. No mostrar el cuerpo, ni ponerlo, ni quitarlo. La palabra para el guionista es todo su cuerpo, todo su movimiento, todas sus experiencias. Si me hago grande después de los 70 años, puedo ser un ejemplo. Hoy entendí que puedo cuidarme sin necesidad de ser riguroso con el personal. Que puedo guardar algo de dinero por las dudas, sin pedirle a la gente que ahorre. Por ese camino puedo llegar a tener una vida íntima, difícil, muy difícil de imitar. 12 de julio del 2016. Hay cosas y situaciones que debería dejar, y hay cosas y situaciones que tendría que poder realizar. Se podría decir, al menos yo lo he dicho, que a veces parezco provenir de otro planeta, por supuesto, de un planeta lejano y donde sus habitantes son superiores a los hombres de la Tierra. Hablan de mi inteligencia como si la inteligencia fuera cosa de cada uno. Si pudiera dar un paso al frente y trabajar el triple de lo que trabajo, rejuvenecería unos 20 años. Ja, ja, ja. Sin ir a jugar, el tiempo siempre sobra y el dinero también. Espero mantenerme así, alejado. La vida se enciende y se apaga todos los días para todos. A lo mejor no soy tan bueno como me creo. Un buen escritor, me digo, no puede ser sepultado vivo, como hicieron conmigo. Estoy perdido entre mi obra. Deseo publicar 1. Poemas del mañana. Antología de poesía publicada entre 1961 y 2016. 2. Casi una autobiografía, escritos ya publicados y muchos escritos inéditos. 3. Cuaderno de notas, todo inédito. 4. Libro de guiones, rodados y aún sin rodar. 5. La revista o parecido, realismo psíquico.
y una página en internet con el mismo nombre. Me parece que me estoy enamorando de mi escritura, en especial de mi poesía. 76 años y pienso vivir al menos 20 años más. El medicamento es algo inmoral, no tanto por lo que se muestra. ¿Cómo? El medicamento, la peli. Es algo inmoral, no tanto por lo que se muestra, sino por lo que se habla. Tiene 50.000 visualizaciones en Facebook. ¿Cuánta? 50.000. ¿El medicamento? Sí. Facebook. Son una mujer y un hombre de lo que llaman tercera edad o casi. Pero no se comportan ni piensan como dos ancianos. Anoche soñé un sueño que en principio me pareció algo extraño. Sueño. Muchos hombres, todos desnudos, y yo entre ellos caminando en línea recta en un desierto helado. Nos conducía un motorista fofo, vestido de invierno y con botas. En ciertos momentos me parecía Carlos Sanz. Los corredores nos estábamos congelando. Algunos morían y otros estaban a punto de morir. La misión era conquistar un país árabe. Durante la carrera sentí varias veces que podía morirme. Tengo que cambiar muchas cosas en mi vida actual, porque si no, no podré vivir 3 décadas más, que es el tiempo que necesito para terminar algunas obras. Cuidarse en esta época es muy complejo, debido a las diferentes versiones de los profesionales sobre qué quiere decir cuidarse. Y como los profesionales se pelean entre ellos para ver quién tiene razón, las versiones son muy diferentes entre sí, es decir, todas las versiones para un lado o para otro son exageradas, extremistas. Nadie puede conseguir exactamente las indicaciones médicas. Qué difícil es preparar la conferencia para el 15 de agosto en la sede de los médicos integristas. Me veo obligado a decir que estos médicos me caen bien, porque además de pretender curar a los pacientes, ellos tienen la intención de curar a la medicina de aquello que la medicina fue enfermando. Muchos médicos no trabajan para el paciente ni para la medicina, sino que consciente o inconscientemente trabajan para los laboratorios. Llegan a tener la ideología de los laboratorios. Se trata de no curar del todo las enfermedades, sino de aliviar los síntomas y cronificar la enfermedad para que el paciente siga consumiendo los medicamentos. En Estados Unidos existen una cantidad importante de enfermos de drogodependencia que han llegado a ese lugar de manos del médico. Él tiene 65 años y vive al día, pero no con el dinero o el amor, no tiene recuerdos, la vida comienza cada día hoy. ¿Y cómo se acuerda de mi dirección? Porque eso no es un recuerdo, es una dirección. Cuando me levanto a la mañana, miro a mi mujer y me digo, ¡qué bella mujer! Trataré de disfrutarla. Y así empiezo el día. Cuando llego al trabajo me digo, ese es mi jefe. Esos son mis compañeros, y haya pasado lo que haya pasado el día anterior, un nuevo jefe, unos nuevos compañeros, y trato de llevarme bien. ¿Eso lo pusiste alguna vez los lunes? ¿O? Sí. Ah. Querido Jorge Fabián, primero quiero agradecerte que me escribas. Tu decisión de estudiar marxismo y psicoanálisis es muy importante, como tú dices, porque son dos teorías que además de poder utilizarse en las dos disciplinas, son útiles y precisas en casi todos los campos de la vida del hombre actual. Dos teorías que cuando se estudian bien, siempre son liberadoras. Un poeta actual debe conocerlas. Gracias, tu padre. Yo soy un hombre tranquilo, pero te voy a matar para mostrarte, amor mío, que sin ti yo
vivo igual. No tengo que escribir ni a favor ni en contra de nadie. Tengo que poder contar lo que veo con mi particular manera de ver. Pero por ahora no pretender arreglar ni cambiar nada, solo leer. Según Spinoza, algo cambiará el objeto al ser estudiado. Según Spinoza, puede ser, pero según yo, si modificas lo que lees, te corta la inteligencia. ¿Cómo? Si modificas lo que lees, te corta la inteligencia. No sé, no se entiende muy bien. No sé si está mal entendido al pasar. A veces pareciera que no sirven de mucho los esfuerzos y la generosidad sin una infraestructura económica poderosa. Para que se conozca mi obra, lo primero que tengo que hacer es conocer mi obra. 3 de marzo del 2013. Pedí un cuaderno nuevo para ir pasando las frases de los cuadernos anteriores, una vez leídos y si fuera necesario corregir y modificar. Pero lo primero que se me ocurrió fue ponerme a escribir algo nuevo, tal vez una novela. Nada. No tengo que hacer nada. Tengo que dejar que me atraviesen los acontecimientos. Y si nada acontece, tampoco está mal la vida mirando al sol, leyendo, escribiendo, haciendo el amor, rascándose, si hubiera tiempo para eso. Los diamantes verdaderos están en los cuadernos escritos. Por eso, precisamente, no me atrevo a entrar en ellos. Basta, es necesario decir basta. Todos los días si hace falta, y a la hora que sea, los excesos de cualquier orden no producen goce y pueden producir enfermedad. No. Lo importante, lo más importante para mí, es no saber detrás de qué voy corriendo, buscando no sé qué cosa. A los 3 meses de llegar, no podía discriminar si las bestias éramos nosotros o si las bestias eran ellos. Los profesionales no conocían demasiado la tarea que tenían que realizar. Los médicos en general, los trabajadores llamados de la salud, más que formados, estaban deformados. Estaban más preocupados por su culo que por la medicina, por los pacientes. Otros, vendidos a los laboratorios, recetaban medicamentos sin conocerlos. Recetaban esos medicamentos con las palabras que les habían enseñado los visitadores médicos. Y a los poetas de la generación del 50 les pasaba de todo menos poesía. Espiribuceos. Seres humanos normales que adquieren grandes poderes corporales y también mentales. Es como si padeciera algún rencor. Y el tango dice, la quise porque la quise y por eso la perdono. No hay cosa peor que el encono para vivir amargado. En el mundo actual todo lo que ocurre, ocurre a una velocidad que no puedo ni medir ni comprender. Y en lugar de reconocer que no puedo, que el mundo en su conjunto es más que yo, pienso que el mundo se ha vuelto un poco loco y comienzo a tener, más allá de todo saber, fantasías y delirios donde los hombres terminarán destruyendo la tierra, porque se dice que el hombre destruye todo lo que no sabe o no comprende. Hoy he recibido un aliento. Un aliento. Adelante, maestro, adelante con lo suyo. La vejez casi no existe. Y la frase me hizo sentir muchos deseos. Yo entendí que me quedaban muchos años de vida, así que no interesaba tanto cuánto duraban los proyectos. Bueno.
¿Cómo lo guardo así con la estapajón? ¿Sí? No, dejamos arriba la... ¿Dónde estamos? Vale, muy bien. Entonces nos despedimos. Sí, adelante. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.